No sé cómo te has atrevido a venir. ¿Qué? Nada. Nada. ¿Has dicho algo? No esperes que te lo haya dejado a ti. ¿Qué estás hablando? Lo sabes muy bien. Y si no, ¿para qué estás aquí? Yo fui la que se quedó. No tienes ningún derecho. No me Relájate. digas que me relaje. No tienes ni idea por lo que he tenido que pasar. Mientras tú has hecho tu vida. ¿O no? Porque tú no has estado. ¿Tú qué haces aquí? Bueno, ahora lo leo mejor. No lo entiendo. ¿Quién? Nadie. Hola, perdona, ¿me podrías decir quién eres tú? Claro, soy Sofía. Soy la peluquera, bueno, era. Fui la peluquera de vuestra madre durante mucho tiempo. ¿Por qué coño estás aquí? Bueno, tranquila. Si la ha mandado mamá, será por algo. ¿Qué carajo sabes tú de lo que quería o no quiso mamá? Mira, Ana, ya me estás hartando, ¿eh? Que voy a coger el zapato y te lo voy a tirar a la cabeza. Que eres un gilipollas como has nacido. ¿Que tú vas a A qué? ver. A mí me llegó un paquete por correo. Y una carta también. Nada más. Yo no sé nada más. Si os parece, os la leo. Mi madre siempre haciéndonos perder tiempo. ¿Tú qué sabrás? Ya está bien. Ya está bien, Ana, ya. Que llevas muchos años de sacrificio, ¿verdad, mi alma? Muchos años. Ya vale. Años, años en los que tú has estado. ¿Dónde? Ah, por cierto, muy ocupada, ¿verdad? Demasiado Vale, ocupada. ya. Yo estoy a... No he venido aquí para escucharos. Estoy aquí porque ella me lo pidió. Manda huevos a la peluquera. Bueno, trae un sobre, trae un paquete, el testamento que trae. No tengas prisa. No te la he dejado a ti. ¿Qué? Nada, nada. Lee, por favor. Se refiere al anillo. ¿Qué anillo? ¿Por qué iba a estar esta aquí? Ella se cree que todo el mundo es como ella. No te atrevas ni a decirme una palabra más. No tienes ningún derecho a presentarte aquí, ni a decirme nada en absoluto. ¿Tú quién coño te crees que eres? ¿Tú de qué vas? ¿Te crees tú que tú has hecho algo muy importante cuando tú lo que te has quedado es en casa buscando algo muy Yo no sé suculento? de lo que estáis hablando. Nada. Lee la carta ya. Ahora que dice nada es ella. Mira, yo no sé lo que ha pasado entre vosotras, ni con vuestra madre, ni me importa. Yo voy a leer esto y me voy. Y aquí tenéis el paquete. A mis queridas hijas, es muy difícil escribir una carta de despedida y es muy difícil aceptar que ya no estaré cuando la estéis leyendo. Pensé que cuando llegara el momento estaría preparada, preparada para irme. Preparada para desaparecer, para no ver más el azul del cielo, las estrellas, para no mojar más mis pies en agua fresca, para no sentir nunca más nada. Pero en fin, es parte de la vida y aunque no quiera, me tengo que morir. Esto sí que es una obligación ineludible. Lo que más me inquieta ahora es el momento justo, el cómo será este instante. Pero será mejor que deje de divagar. Imagino que estaréis impacientes por saber qué pasará tras mi muerte. Y habrá decidido hacer vuestra querida madre con sus bienes más preciados. No os preocupéis de nada, porque estoy segura de que he hecho lo mejor para mis dos queridas hijas. A Elena, mi hija mayor, mi primogénita, mi querida Elena, que de niña siempre me recibía con un gran abrazo y una inmensa sonrisa que me decía cada noche: mamá, amigas para siempre, mientras hacíamos juramentos de meñique. Mi querida Elena, que dejó de llamarme excepto cuando necesitaba dinero, que me visitaba una vez al año si le pillaba de paso, que pasó de mí como si al envejecer hubiera dejado de existir. A mi querida Elena le dejo la casa de la playa. ¿Qué? Sigo leyendo.
No me lo puedo creer. Y para mi pequeña Ana, mi precioso gorrioncito, ¿recuerdas cuando te llamaba así? Te llamaba gorrioncito porque revoloteabas por la casa como un pajarito feliz, siempre tan inquieta. A ti, mi querida Ana, que te quedaste en casa para cuidarme, que sacrificaste tanto para quedarte a mi lado. A ti, mi amorcito, que te gustaba ducharme con agua fría en invierno, que me escuchabas llorar todas las noches y subías el volumen del televisor para no oírme, que me dejabas días vestida con ropa sucia. A ti, mi querida Ana, que me dejabas sin comida y sin agua mientras desaparecías durante días. A ti, mi querida Ana, que tanto hiciste, te dejo nuestra casa familiar. Pero Ana... Sigue leyendo. Bien sabéis que poco más tengo que dejaros y de verdad espero que estéis contentas y sobre todo que podáis encontrar la paz. Yo espero hacerlo pronto. La vida es hermosa, mis queridas hijas. Es hermosa. Es irónica, ¿verdad? Porque a pesar de todo no quiero morir. Os preguntaréis por el anillo, nuestro bien más valioso, con nosotros desde hace cientos de años, desde hace generaciones. Pues veréis, lo perdí. Esta vieja chocha inútil, ¿verdad, Ana? Esta vieja lo perdió, un día cualquiera. Quizás se me cayó en el fregadero o en el lavabo, o los dejé sin querer en un autobús, o en la peluquería, o quizás... No sé, realmente no sé qué pasó con él. Pero en fin, tener las casas y en el paquete algo de dinero y las joyas. Repartirlo como queráis. Mis queridas hijas, pensad en mí, recordadme, os quiere mamá. ¿De qué coño hablaba mamá? ¿De qué te importa? ¿Pero cómo que me importa? ¡Era mi madre! No lo parecía. ¿Ya has visto lo que ha dicho de ti? Mamá, ve, Ana, una cosa es que yo no estuviera en casa, ¿vale? Pero tú que estabas allí, ¿por qué la tratabas tan mal? ¿Te lo has creído? No tienes ni idea. Se le iba a la cabeza. Se lo inventaba todo. Pues yo cuando la llamaba, ya parecía... Una vez al año. Hablabas con ella, una vez al año. ¿Y creías saber lo que le pasaba? ¿Cómo estaba? ¿Eh? Anda, dame eso. Yo lo cuento. En voz alta, ¿eh? Desconfiada. ¿Qué pasa? Que te ha dado coraje que me haya dejado mi la casa y la playa, ¿no? Pues te jodes. Es que no me puedo creer. Que ya he perdido el anillo. Pero vamos a ver, tú no decías que tenía la cabeza mal. ¿Tú sabes cuánto vale? Pues claro que lo sé. Yo lo tasé hace años. Ahora cuando venga la casa familiar te vas a coger tu pellizquito bueno. Ya, bueno.